¡Ay, qué papel! Ya estamos en un nuevo directo de este nuevo título que sería Mafia Definitive Edition, como quieran decirlo. Vale, pues vamos ahí, vamos a comenzar con esta nueva serie que va de violencia y poco más. Advertencia. Están advertidos, va de eso. Así que vamos por ahí. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué es lo que, uy, what the fuck, qué acaba de pasar? ¿Qué sé? ¿Qué? Que sí, que sí. Yo acepto todos los. Ay. A ver, que sí, que acepto todos los términos que se me ha pasado. Creo que el directo, no sé qué ha pasado. Cómo no. A ver si me deja. Sí, dice bla, 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 bla. Aceptar todo. Contraseña. No me jod... A ver, no me digas que tengo que en verdad tener... Ay, a ver... ¿En serio? Pues fíjate que me han pedido que inicie una... Hostia, ¿y ahora? No sé si se ha cortado el... ¿Se ha cortado el directo? Que me confirme alguien qué ha pasado. No, creo que todo está bien, todo está perfecto. Es lo que parece. Vale. Pues ahora sí. Yo que ya estaba en plan... Uy, ¿qué es esto de modo libre? Dice, completa el primer capítulo. Oh, o sea que... ¿Cómo? Vale, modo historia... Otupe. La trilogía de mafia, ok. Vale. Normal, difícil. Ay, qué veo. Difícil, la clásica no, porque vamos a ver. Vamos, damos un poquito la cuestión cómo sería en difícil y qué aumentos tendría. A ver. Bienvenido, Pepe, ¿qué tal? A ver, ¿cómo sería? Yo me voy por la difícil o por la clásica, una de dos. A ver, vamos cómo está. Dice, los enemigos son más peligrosos, la policía acude a más delitos, menos indicadores de la U. La munición que quede en el cargador se pierde. ¡Hostia! ¡Ostras! Eso es ser realista. Me voy por la clásica, hombre. Eso es ser realista. El cargador. Literalmente, si se pierde, se fue a la mierda. Si se va todo a tomar por saco. A ver, perfecto. Ya saben que me gusta mucho hacer la configuración con ustedes. Para que vean la dificultad en la que después se juega. Y por qué luego nos demoramos tantos episodios. Lo mismo sucedió con Far Cry. Se hizo la configuración de supervivencia con ustedes. Así que ahí vamos. Vale, aquí dice controles. Esto no. Uy. La puntería asistida, ¿qué es eso? Hay que me diga qué es la puntería asistida, que yo eso no guacho. No entiendo. ¿Qué dice? Transmisión manual. Automático. No me entiendo. Cometer viaje. No. Tutoriales. Mostrar. Vale. Okay. Supongo que todo está bien. No hay recomendaciones que nos den. Vale, supongo que ahí está bien. Comenzar historia, ahí está. Vale, ¿quieres comenzar la historia? Sí, luego vemos si se puede ajustar de otra manera. Y luego, ya que estamos comenzando desde el principio, pues echamos un vistazo cómo es el juego y después vemos si se hace alguna modificación. Vale, dice basado en un juego no sé cuánto, historias reales o algo así. Ponía ahí, perdón. Pero es que un rato me acabo de enterar que tengo temperatura, wey. Y así me he puesto a jugar y encima tengo que ir a trabajar. Pero bueno. Cosas de la vida, así es la vida. Te aguantas.
Okay. Vale, ahí está un carrito todo bonito, hermoso. Ah, no, son los del email. Me recuerda mucho a Assassin's Creed Syndicate, que tenía el mismo estilo. Tiene esa época, sobre todo porque es en Londres, pero tiene como que ese flow. Me recuerda mucho eso, a la ciudad. A lo mejor también es en Londres. ¿Me imaginas? Bueno. Tondipeta, como Sam. Nos presentan el lugar en donde vamos a estar. Uy, aquí va a haber unas peleas callejeras, pero durísimo. Si es que si es como en Assassin's Creed Syndicate, vamos a pelear, pero brutalmente. Y encima, a mí me fascina esa época, loco. Los trenes, uff, brutal. Míralo. Ok. Yo diría que en esa época había caballos, pero ya ha habido autos, ¿no? Ok, Syndicate es mucho más atrás. Una época más atrás que esta. Porque tiene sus similitudes. Vale, ahí está el tren del Hombre Araña, perfecto. El de Toby. Listo. Vale, le hacen mucho focus a este. Supongo que será el personaje principal. ¿O cómo? A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice, tío? Hemos entrado aquí al típico bar. Donde si algo sale mal, esto se va a la mierda. ¿Pero qué ha pasado? What? ¿Qué ha pasado? No, que sí, lo he puesto en español, no sé qué ha pasado. Lo que me... Ahí le he puesto mal. Fíjate, yo me he saltado el... A ver, ¿cómo yo voy al...? I mostly drove nights because the money was better. It was at the end of one of those shifts. Oye, que he When I puesto el first audio met en Bug español and Sam. y no me ha salido. Ostras, comenzamos fuerte. ¿Cómo, a ver yo cómo reinicio esto, loco? Si es que no me deja en la... A ver. Momento. Esperemos que termine la animación y luego vamos a ver qué es lo que ha pasado. Este hijo de puta. Desgraciado. El taxista pobre no sabe ni qué pasa. Bueno. Ah, este taxista es pasmado, loco. Yo hubiera visto el arma y ya me hubiera ido a tomar por saco. Ok. A ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? A ver. Dominio principal. Que sí. Se pierde, supongo que si va al menú principal se pierde todo lo que ha avanzado. Uy. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Opciones. Controles, eso me la pela. Sonido.
música, diálogos. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Juego. Clásica. Esto de la transmisión. Qué raro que no me sale. Oh, puedo cambiar la dificultad en cualquier momento. What the fuck. Vale. Ya, pero justo es de la cámara. Vamos a ver. Porque estaba en inglés. What the fuck. Sonido en español. No sé si eso tiene que ver en algo, ¿no? Si todo tiene que estar. A ver, aguanta, aguanta. No. A ver, es que sí estaba, sí estaba. A español, español. Subtítulos activados. Sí, yo que yo he puesto así. Bueno, tal vez. Bueno, yo puse el de latinoamericano, pero tal vez por eso no se puso. Ya, a ver. Historia clásica. Dejamos todo tal cual. Vamos a ver historia. Vale, ok. Ahí está, perfecto. ¿Qué nos saltamos la intro? Vamos a dar un poquetín. Ese farol siempre aparece en todos los videojuegos, ¿o soy yo? Saltad. No, que no me permite saltar. No, no me vale. Ah, no, pues sí. No es lo mismo que en otros juegos. Hasta acostumbrarme al juego Tommy. va a estar. Thomas Angelo. Detective Norman. Norman. A ver. A la final me va a tocar aprenderme ¿Estás solo? otros 50 nombres. Ningún agente respetable entraría aquí, a no ser un inspector. ¿Qué le sirvo? Solo café. Gracias. Oh, Tommy, como Tommy Shelby, de la serie. ¿Quiere un trago? No, gracias. Usted verá. Así que me dijo por teléfono que quería proponerme algo. Así es. Si intenta ganar dinero fácil, se ha equivocado de agente. No estoy buscando ningún socio. Bien. ¿Qué? Estoy sin blanca. No llevo ni para el café. Pero tengo que ofrecerle. Ok. Aprendemos aquí un Te nuevo va mucho dialecto. Gracia. 3 años. Me de mafiosos. Y le han dado lo de Morelo, ¿no? Lleva el caso. Eso pone en el periódico. ¿Por qué lo dice? Qué mal. Apuesto a que está en un punto muerto. ¿Es que va a darme alguna pista? Sí, es muy posible. ¿Y qué quiere a cambio? ¿Quiere dinero? ¿Una especie de inmunidad? Nada de eso. Hay gente a la que quiero proteger. Ah, la familia. Nuestro talón de Aquiles. ¿De quién se trata? ¿Una madre enferma o una esposa y algunos Esposa e hija. Yo iba a decir eso. Que lo proteja, no estaría. Ha ganado. Lástima. Mi padre decía que se necesitan amigos para sobrevivir en este mundo. Ya. Bueno.
En mi mundo, es al contrario. No me sorprende. Ok. Mire, no puedo prometerle nada con lo de su familia. No hasta saber qué me ofrece, así que o me lo cuenta o sigue perdiendo el tiempo hasta que den con usted. ¿Cree que me buscan? Claro, Tony. Por Dios, mírese. Está hecho un cromo. ¿Cuánto lleva sin dormir? Debe de dolerle el cuello de tanto girar la cabeza para mirar hacia atrás. Me da la sensación de que tiene a alguien muy poderoso pegado a sus talones que no va a parar hasta que no le mande al fondo del río. Sabe que si sale por esa puerta sin mí, no durará ni 5 segundos. Pero, quédese, cuénteme su historia y tal vez viva lo suficiente como para acompañar a su hija al altar en su boda. Ok. Y si no, al menos le habré invitado a un café. Dios, no sé cómo acabé en esta mierda. Nadie ve la curva hasta que ya es demasiado tarde. Pero usted no nació con un pan debajo del brazo, ¿verdad? No. En el 30 era taxista. Oh. Entonces somos el taxista tonto que se quedó pasmado, loco. Solía trabajar de noche porque la paga era mejor. Sí, somos el taxista tonto que se quedó pasmado en plena batalla. Me cago en todo lo que se menea. Perfecto. Así es como entras a la mafia, te vuelves taxista. Si algún día quiere entrar a la mafia, te vuelves taxista y ya está. Eso es todo. Son 50 a la vuelta. ¿A dónde? A donde sea. Rápido. A ver. Yo me dijeron a donde sea. Me voy al parque. Si nos trincan, estamos muertos, pero al parque. Nos confundimos ahí, camufladitos. ¿Cómo cojones sabían que estaríamos así? ¿Qué es esto? Cuadrado para bajarla al otro lado. Cuidado, cocha, tu... Oye, esa vieja no le tiene miedo a la vida. Corred. Voy por las vías del tren. Que viene el tren. Mañana, cuidado. Oye, ves, hijo de... Desgraciado. Uf. Aquí preguntas las mínimas. Tenemos que cruzar el río. Ve por el puente Giuliani. ¿Qué tal la pierna? Duele un montón. ¿Manejo manual? En cuanto lleguemos, despierto al médico. Oh, manejo manual. Creo que aguanto. Claro, pues. Le llamaré de todas maneras. Oye, ¿qué haces con la oreja pegada? Tú a lo tuyo. Lo único que hago es llevaros a donde me pedís. Pues venga. Manejo manual. Claro, pues. Que es la dificultad máxima. Aquí sí que podemos girar. Giramos. Uy, ¿qué pasa si atropellamos a una persona? Digo, ¿no? A ver, atropellémosle a este que parece pasmado. Ah, se han esquivado. ¿Qué por...? Sí, calla. Que luego voy a ser tu jefe y te vas a comer es caquilla. A ver si llegamos. Vale, con este freno. Ay, el cuadrado no sé para qué es. Ay, freno. Freno automático, what the fuck. ¿Qué pasó? Aquí es para atrás. Madre mía. Uy. Uy, aguanta. Oye, ¿qué está pasando? He cambiado de marcha sin querer. Aguanta. Estarán en cualquier parte. What the fuck.
Que he cambiado de marcha sin querer, loco. Se ha ido todo a tomar por saco. Vale, cuidado. Vale, con el cuadrado y algunas mañas por ahí se puede hacer para atrás. Uy, va a estar difícil cuando nos persigan, ¿no? Cagadísimo. Yo que no sé darle de retro. Aquí y en la vida real no sé darle. Para mí es un estacionamiento, estacionar de frente. No me jodas, tenemos que ir por el puente Giuliani, ¿te enteras? Sí, que ya voy, que ya voy. Oye, ese desesperado, lo voy a cárgatelo, cerrar el hocico. Uy, what the fuck. Aquí. Aquí. Me han matado. Uy, what the fuck. ¿Qué pedo? Que si me demoro mucho me matan. Que si me demoro mucho me matan. Oye, qué desesperados. Esto es ilegal. Vale. ¿Qué tal la pierna? Duele un montón. Vale, vamos por aquí. Voy a ir lo más rápido posible. Acelera, no sé, acelera, a tope de power. Le llamaré de todas maneras. Oye, ¿qué haces con la oreja pegada? Tú a lo tuyo. Lo único que hago es llevaros a donde me pedís. Pues venga. Vale, estoy girando ya de otra manera. Si es que después me matan. Desapercibido si me meto al carril este. A ver, por aquí. Voy por acá. Ahí sigo la flecha. What the fuck, que me... Aquí no va. ¡Ya! Sí. Uy, ya voy. Cuidado, que... Si me pillan... Uy. Ok, la cuestión es mantener tranquilo al hombre de atrás. Que más da. Uy. Encima ya tengo la mitad de la vida bajada porque me han disparado anteriormente. Vale, cruzamos por aquí. Yo soy el conductor. Vale, ya vamos por el río. ¿Dónde os llevo cuando crucemos el puente? Estoy harto de tanta pregunta. Qué puta, yo soy un rehén ahorita mismo. Mira. Tengo cara de les obedezco, me muero. ¡Su put! ¡Ah! ¡Acelera! ¡Permiso! ¡Ah! ¡Huepuchicas! ¡Ah, zigzag! ¡Zigzag, mierda! ¡Se va la mierda todo! ¡Corre! ¡Uy, madre mía! Hola. ¿Por dónde? ¿Por dónde? No sé por dónde. Me persigue la policía. Perfecto. Uy, ya, valió, qué conducción la que tengo, paja, permiso, uy, a saber tú, permiso, señor, uy, vale, tengo que tomar una curva aquí, a este, que le disparen a este, uy, cuidado, Dios. Permiso, date. Uy Dios. Se sube esa mierda, está subiendo. Vámonos, hasta luego. Nunca lo había hecho. Me he salvado. Me he salvado del milagro. Me cago en todo. Uy. No esperaba esto. ¿Nos habrá delatado? Será mejor que cierres la bocaza y ya lo hablaremos en ese bar. Uf. Me cago en todo. Yo es que he conducido para adelante y he visto un puente que se levantaba y hasta luego, loco. Vale. Tenemos vida. Uf. Me choco, me vale. Muero. Estamos.
estamos cerca. Me sopla el viento y vuelo. Aparca delante del bar. ¿El bar de Salieri? Sí, sí, eso es. Qué falso. No me esperaría, no sé, un disparo en el hombro, güey. Espera. ¿Y eso? Por parte del juego. ¿Es un regalito del don o no? Era la policía era la que nos estaba siguiendo, ¿verdad? Ahora con la situación ni me he dado cuenta. Ostras. Ostras. Hijo de su puta. Aguanta, papi. Acelera, coche tu madre. Uy. Una compensación por tus servicios y por los daños al coche. Uf. Estamos en paz. Bueno, muchas gracias. Será suficiente. La próxima voy a llevar una pistola conmigo. Don Salieri quiere que sepas que está agradecido. Si necesitas alguna cosa, un préstamo o un trabajo, pásate por aquí. El don no olvida a sus amigos. Vale, gracias. Una cosa más. Este asunto queda entre nosotros. Si te preguntan por el dinero, lo ganaste al póker. Y los arañazos del coche. Por no atropellar a una ancianita, ¿vale? Vale. Bueno. Nos vemos, chaval. Ostras. Pues ya tenemos blanca, ¿eh? Cuando abrí el sobre, por poco me da un ataque al corazón. Había para reparar el taxi y casi para comprarse uno nuevo. Pensé en lo que San había dicho sobre el trabajo. No me interesaba. Estaría bien pagado, pero suponía codearse con criminales. Mejor pobre y vivo que muerto y con dinero. Así que, de momento, decidí quedarme fuera. Sabia decisión. Hombre pensante. Capítulo 1 completado. La oferta, vale. Uf. Ha estado intenso. La tontería. Ah, pues ya sabes, si quieres hacerte algún día mafioso, te haces taxista o busetero, güey, cualquiera de las dos, vale. No, esta noche con los hombres de Salieri, me di prisa en volver al trabajo. Ya no era lo mismo. Cuando eres taxista tienes mucho tiempo para pensar. Tiempo más que de sobra. Ser taxista también es una ventaja para asesinar. Hay un acertijo sobre eso. Esa vieja y esa mano. Yo no quiero nada con usted. ¿Cita usted? Al médico, pero. Pero porque tiene que rebajar de peso. ¿Dónde vamos? La iglesia de San Michael, directos. Aguanta. Yo quiero explorar. A lo mejor se me va. Voy a explorar un poco la situación por aquí. A ver. Bueno. Ah, con R. Ah, con L3 corres, ¿eh? Pa. Madre mía. Aquí probando el juego un poco. Vale. Ya. No, hasta ya he llegado a mi aventura. Vaya con cuidado. Cuidado. Eso es lo que siempre hago.
Pues será el único. ¡Permiso! Uf. Ah, aquí tenemos la velocidad limitada, pues. Me está poniendo la cabeza como un bombo. Ay, ya. Ya sé por qué me he cambiado de trabajo. Por permiso. Es hijo de puta, ¿qué pensaría? Que le voy a frenar. ¿A la iglesia? ¿Ya es domingo? No aparte la vista de la carretera. Cállese, señorita, que ir a la iglesia ahorita mismo en esta época es pecado. Permiso. Que permiso. Permiso, voy a tomar este atajo. Permiso. Uy. Vale. Bueno, pues hay que ser un poco decentes en este juego. Yo que me he pasado. Eso sí ha sido un chance realista. Es que me he metido en plan GTA, loco. A ver, vale. ¿Dónde vamos? A la iglesia de St. Michael, directos. Vale. Vaya con cuidado. Yo creo que por es esta calle y de ahí agarramos. Pues, agarramos esta vía calle. Yo sí. Seguro que pretende rascar unos centavos yendo por esta ruta. Sí. ¡Señora! ¡No se cruza así! Uf. ¿Ha visto? ¿A la iglesia? ¿Ya es domingo? No aparte la vista de la carretera. Sí. Está enseñando a manejar legalmente. Porque en GTA, uf, lo único que aprendes es a manejar el dinero. Señor, señor. Uy, tiene pito. Eso es feísimo, dude. Como suena como burro atascado. Estos hijos de putas de mavergas. Permiso. Ahí como suena. Vamos a ver, ¿y si me meto por esta zona? Sí. Por aquí. Ay, mira, así es como uno se ahorra el tiempo. Mira la iglesia. Hostia. Oye, se parece a nuestra iglesia. Una, a ver, se parece a una iglesia que hay aquí en Ecuador, loco. Oye, sí, sí. Frena, frena. Aquí es St. Michael. Sí, sí, se parece. Bueno, todas las iglesias se parecen. Solo le digo que deje de fumar en el coche. Es como estar dentro de un cenicero. Sí, lo que usted diga. ¿Qué madre que le llevo, gorda inútil? Fea. Voy a atropellar. No sé conducir sin la radio. Vale. Mejor busco a otro cliente. Vale, puedo... A ver, otro cliente. ¡Taxi, taxi! No. Señor, deme un periódico que quiero ver. No, pues aquí parece que todo es gratis. Perfecto, gracias. Me voy. Vale, busquemos otro cliente. Vamos a ver, el mapa se abre así, ¿no? Oye, qué gigante es esto, ¿no? Si vamos... Oye, esta calle es una peligrosa. Y como... Vale. A ver. Vale. Regresamos al taxi. Vale. Ok. Vale. Con esto retrocedo. A ver si... A ver, ¿con cuál retrocedía yo?
Ah, si ves, si es con este, si es con este. Vale, entonces, si yo cambio ahorita, uy, si cambias fuera el éxito. Estoy aprendiendo a manejar, chicos. Vale. Vale, con esto cambio de... ¡Ay, ay, ay! No, no, tampoco. Pero, ¿qué ha pasado? Ah, vale. Vale, vale, vale. Es triángulo. Yo pensé que era círculo. Pensé que era círculo, ¿eh? Ha sido triángulo. Con triángulo hacemos la 13-14, no, entiendo. Señor, señor, yo tengo ahí, tengo un buen servicio, conduzco del madres. Le llevo en 5 segundos, pero tiene que llevar su funda de vómito. Voy. Pego tremenda vuelta por aquí, permiso. Uy, señora, ¿no ve que estoy de apuro? Madre mía. Un comentario. Le pago para conducir, limítese a eso. Uy, otro. Aquí la gente es muy agresiva. Mírelos ahí fuera. No ha tocado ni uno. Es que ha creado un atajo de vagos. Ya tienen excusas. No hay mucho trabajo, amigo. Por supuesto que lo hay. No hay más que buscarlo. Ya veo. Es de los ocupados. La gente como usted no abunda. Esta depresión se veía venir. Yo logré vender antes del colapso. Así que no, ocioso no estoy. ¿Y qué entiende? Me suena a alguien que se llama Felipe, ¿eh? Si voy allí es porque tengo una reunión de negocios. Nada que ver con lo que hace usted. Igualita el hombre. De verdad lo entenderá. Hasta entonces conduzca y no moleste. Sí, como quiera. Uy, cuidado. Madre mía. Esas curvitas que tomamos. Y a ver si esto acelera. Ahora aceleramos. Ahí. No me deja. Vale, tiempo restante. ¿Cómo que tiempo restante? Uy, sí, desgraciado. Que si no llego a tiempo, no me... Uf. Dios. 25 segundos, Dios. De taxero. Me cago en su vida. Uy, permiso. Uy, permiso. Policía, hasta luego. ¿Qué marcha? ¿Con qué marcha? Ah, vale. Aparque enfrente de la galería. No, ya no quiero. Ya está bien, me voy andando. Ya he llegado, tonto. Los taxis en esta ciudad. Oye, hijo de puta. Ahorita me bajo, mamá, verga. Yo no me voy. A ver, hijo de puta. Madre mía, vente. A ver. Uy, Dios, te has bajado justo cuando he llegado. A ver, ¿cómo es eso? Uy, es que no hay cómo pegarle. O sea, atropéllale. Atropéllale ese desgraciado. Ay. Bueno, ya no. No me deja hacer nada. Vale, inspeccionar calles de no sé cuántito más. Vale, con esta voy más veloz. Si pongo la tercera, vale, más veloz. Son 4, 5. ¡Uy! ¡Dios! Vale. A ver si me deja el camino. Ay. No sé conducir, señora, súbase. Bueno, me pego media vuelta. Bueno, pues no sé conducir de retro, señora. Ya está viendo usted. ¿A dónde, señora? La cuarta con la principal, al ayuntamiento. Enseguida. Claro. Como usted quiera. Ay, mira, estoy aquí haciendo de taxista de una manera impresionante. ¡Uy!
¡Ay, Dios! ¡Cuidado, señor! Casi le mando a la mierda. ¿Puede dejarme enfrente del ayuntamiento? ¡No! Se va caminando, no mentira. Vale, esta señora ha sido más... ¡Madre mía! Señora, muy amable, muy amable. Gente, así queremos en el país, no esos desgraciados dos que acabo de llevar hace un rato. Uy, mira, por acá hay un burdel, loco, no me... ¿Qué es esto? Tropic. Vale, tenemos que ir a las calles. ¿Y yo cómo pongo un punto aquí, loco? Es... Creo que tenemos que ir acá, ¿no? Si no, estamos a tomar por saco. Busca otro cliente. Vamos, busca otro cliente. ¿Qué pasa si atropello a un cliente? Ah, no, se acabó el juego, ¿no? Ah, porque así son. Voy a ir al otro lado, pego vuelta. Señor. Vale, este parece mafioso, ¿eh? Con ese sombrero... Parece... Esta es una mierda. Llevo trabajando desde las 5. ¿Y tú qué? Bebiendo. Lo suponía. Vale, este me recuerda al Pepe, ¿eh? 21 de Little Italy. Sale el trabajo chumado, pero... Yo no le digo a la poli que vas como una cuba y tú no le dices que me salté el límite de velocidad. ¿Trato hecho? Por mí estupendo. Yo me he saltado hasta el semáforo rojo a tomar por saco. Indecente. Pero nunca es suficiente. ¿Quién va a gastarse el dinero en taxis con el mercado estancado y todo en la ruina? El único motivo por el que estoy aquí sentado... La economía es un... Vale, al parecer la economía del país está por los suelos. Me recuerda a un país en el que vivo. Sí, pero les he visto arrestar a gente por menos. Supongo. Si creen que pueden sacarte algo de provecho... ¡Permiso, permiso! ¡Quítese, quítese, señor! ¡Quítese, permiso! Que yo le pongo de la roja y usted de la verde. A tomar por saco. Vámonos. Esa música es súper clásica. A lo mejor a mi madre le gusta ese tipo de... Uy. Uy, cuidado. Yo no he sido. Ya casi estamos. Ahí, aparca en la esquina. Ahí. Oye, mi primo vende café a la vuelta de la esquina. Dile que te envía Lucio y descansa, ¿vale? Oh, es el ahí conocemos el café donde estamos antes, ¿no? Así es. Y sí. Claro. Mira qué falso, ¿no? Joder, pero qué. ¿Qué tal, amigo? ¿Me recuerdas? ¿Sí? No sé quién eres. He fastidiado mucho durante todo este día. Durante el trayecto del día he fastidiado a un montón de gente. Te vas a llevar una paliza para que recuerdes quién manda en esta ciudad. Se te van a acabar los paseos. Uy, Dino. Hasta luego, compañero. ¿Has visto eso? Da mucho juego. A por él. Y tiene... Uf, la cara de... ¡Corre, corre, coño tu madre, corre! ¡Mierda, corre! Tengo que pasar... Vale, ahí estamos. Nos metemos por esta zona, perfecto. Madre mía. Entre más cubierta, mejor. Vámonos. Fua. Vale, ahí estamos, perfecto. Parkour. Sua. ¡Permiso! ¡Ay! Oye, ese hijo de puta no para, loco.
Esquiva balas. Uy, madre mía. Por acá. Ay, ya le he cagado, es al otro lado. Uy, Dios. Uy, Dios. Dios, pero trepa, hijo. Uy, qué mala interacción tiene esto. Uy, ajá. ¿Por dónde? Por acá. Desgraciados. Permiso, señor. Hasta luego. Vale, ahí estamos. Uy, flipas. Mira eso. Uy. ¿Qué tal, chico? Dino, Lou, ¿venís a ver al Don? No, solo queremos hablar con el taxista, eso es todo. ¿En serio? Sí. Es el taxista favorito del Don. Así que si queréis decirle algo, me lo decís a mí. ¿Ah, sí? Mira, amigo, no nos vamos a ir de aquí con las manos vacías. Pues entonces puede que no salgáis de aquí. Ostras. Muy bien. Ya nos veremos. Vamos, Luke. Gracias. No ha sido nada. Venga, ven a saludar al Don. ¿Don Salieri? Sí. Seguro que esto le interesa. Pues, ¿qué ha sido? ¿Qué ha pasado? No entiendo. Bueno, ¿qué más da? Uf. Hay que pillar la historia de una manera flipante. Ostras. Fiesta de Molotov. Fiesta Molotov. Voy a incendiar todo este lugar, ¿verdad? Es que... es como un spoiler el título, ¿cachas? Tomás Angelo. Un poco más no me dicen la muerte de Tommy. Me ha dicho que tienes problemas. Sí, señor. Me han dejado el taxi destrozado. Los matones de Morello le perseguían porque Tommy... ¿Ese taxi es tu medio de vida? Sí, señor. Me siento responsable por ello. Así que voy a compensarte con un pequeño préstamo para que lo repares. Se lo agradezco, señor, pero no quiero el dinero. ¿Y a qué has venido? A saludar. Quiero darle su merecido a esos cabrones. ¿Has oído, Frank? El chico quiere que le dé permiso para pelearse. Sí, lo he oído. Muy bien, Tommy Angelo. Los gorilas de Morello se reúnen en su bar. Oli sabe dónde. Claro, jefe. Bien. Acompañarás a Tommy. Hay un aparcamiento junto al bar donde deja sus coches. Convertidlos en chatarra. Enviad un mensaje. Si se meten con la gente honrada de mi vecindario, habrá consecuencias. Gracias, señor Salieri. Estará orgulloso. ¡Ostras! De repente nos ha salido huevos. ¿Y Tommy? Cuando vuelvas, hablaremos de tu futuro. Digo, porque para cobrarle al señor este... Nadie sabe que estás aquí. Así ni una palabra. Cuidado. Pero para chingarse estos, madre mía. Vale. Señor. Bueno, ya somos de la mafia. Otra cosa, mariposa. Vale. A ver. ¿Quién apuesta conmigo en el taco? Que el taco más grande gana. Oh. ¿Qué dice? Vale, estas notas son importantes. Vale. Le escribo al representante de la profesional de asistencia. Vale, tiene la boda de la hija. Vale. Por favor, si necesitamos.
Ostras, a ver, parece que quieren hacer una alianza a través de la hija y pues no sé con quién, pero por ahí va la cuestión, por ahí. Eso es lo que yo entendí. Y que va a haber una boda, pero que es de la hija. A ver, aquí otra cosa. Vale. Voy. Puta madre. Puta madre, esos nombres que les ponen, joder. Uf. Si la H le ponen cada tres palabras, cada tres sílabas. A ver. Producción de viento de alcohol, contenidos ilegal. Antes era ilegal el alcohol, Exponente de la ley. Vale, que básicamente el alcohol no está permitido y pues aquí el tonto este a las 3 quiere hacer algo. Bueno, tengo cosas que hacer. Vale, ven por aquí. A ver. Con Vinny primero. Dime, dime. Pero Frank y el Don lo conocen de toda la vida. Voy a aprender a disparar. Cuando necesitamos hacer... O eso espero. Trabajos pesados. Se ocupa de equiparnos bien cuando hay follón. Hay que conseguirse un lugar así. Entonces nos conseguimos como que la base y el restaurante va a tener una puerta trasera igualmente que diga Bumpy, loco. Que en vez de vender café vendemos camisetas. ¿Lista para la acción? ¿A quién me traes? Vinny, este es Tommy Angelo. Haremos un trabajito. Vaya, muy bien. ¿Queréis pistolas o navajas? No, solo queremos dejar guapos algunos coches. A mí deme dos pistolas, un cuchillo y una granada. Con esa me las apaño. ¿Y si el bate no es suficiente? Claro, el bate. Cóctel Molotov. A ver. Ok. Avísame si Poli te lo hace pasar mal. Lo meteré en cinturón. Si me da una... No sé, digo... Se me da mejor el sigilo. Ven a verme más tarde si estos chicos no te han espantado. Me he metido las cuatro... ¿Qué? Las 20 botellas que había ahí me las he metido en el culo. Madre mía. Ostras. Es que no entran ni en los bolsillos. Me he metido donde no se ve la luz. Lo quité. Pero se le dan bien los coches. No, no llega luz, perdón. No sé qué les hace ese idiota a los motores, pero te lo juro. Debe de ser brujo o algo. Vale. Y en este juego, ¿cómo ganas, digo, más armamento? Porque esto... ¡Ostras! ¡Ay, ay, ay! A ver si estamos más atentos. Joder, Poli, no me des esos sustos. Perdona, Ralphie, solo quería darte por saco. Sigues cogiendo. Somos dos tullidos trabajando aquí. No nos parecemos en nada. ¿Te enteras, Ralph? Cuidado. Sí. Tommy Angelo. Encantado. Como te decía, Ralph es un inútil. Pero si le traes un coche robado, te lo deja como nuevo. Vale. Para ser inútil es muy útil. ¿Qué tal esto, Poli? No es un pollo, pero os valdrá. Muy bien. Vamos. Tú conduce. Y que no te vuelva a ver holgazaneando. Lo peor es que esos son los que después te traicionan. Exacto. No sé qué. Los tratas mal, te traicionan. Así es, así de simple. Pensaba llevarte a enseñarte un poco de la buena vida y nos ha dado un coche de la época de mi abuela. Me da que probablemente se lo ha tomado prestado. El coche va bien. Me alegro de conducir algo que no sea un taxi. No tienes que tener cuidado con este trasto. No es más que chatarra. Por cierto, ¿iba el whisky en el camión? Sí. Nuevo proveedor. ¿Hacéis negocios a plena luz del día? Normalmente no.
pero era su primera entrega y la poli pues por la calle que se me pega la gana, Si yo digo que voy a ir por aquí, voy a ir por aquí. No, ya no sé cómo llegar, loco. Pero no hay problema, por ese puente, por el puente, por el puente, tenemos que cruzar el puente, ¿vale? Ok. Por donde dimos tremendo salto, perfecto. Si cruzamos el parque, llegamos más rápido, ¿no? No me entiendo. ¿Te imaginas? A ver. Sí. Que a lo mejor llegamos más rápido por el parque. Crucemos el parque. Contaré que no nos encuentre la policía, todo está bien. Todo es válido en esta zona. Qué detalle. Gracias. No es solo el alcohol que suministramos, Tom. También los sitios donde lo entregamos. Menudas chicas, las mejores mesas, la mejor comida, las mejores faldas, la buena vida. Ahora mismo dos veces no pienso joder a esos capullos que vinieron a joderme. Claro, claro. Además, todo eso podría darme problemas. Tiene gracia que lo digas cuando estás a punto de incendiar el aparcamiento de Morelo. Me he equivocado de ruta. Mañana me subo al parque, perfecto. Si la cosa se complica, que no se queden con tu cara. O eso, o arreales tan fuerte que ni se acuerden. Está tomando viada, ¿no? ¿Y qué le ha pasado al auto este? Se echa más lento. Y eso que estoy cambiando de marcha, ¿no? Uf. Pam pum, pira pira pum pum pum. Eso es como un, ¿sabes? Como la versión beta de un Easy, donde entran solo dos personas. Vale. Oye, ¿este auto soy yo o es que toma velocidad entre más? Entre más corre, entre más largo, mejor, ¿no? Uy, cuidado. Tranquilo, tranquilo, todo controlado, perfecto. Por nos aquí entramos en territorio de Morelo. ¿Hay alguna frontera que separe sus calles de las de Salieri? Pues no, todo se reduce a un toma y daca. Aunque por lo general nosotros regentamos Little Italy y ellos North Park, además de otras zonas. Si te metes en una calle que no debes, en la parte equivocada de la ciudad, ve concienciándote de salir cagando leches. Aunque ya te darás cuenta cuando empiecen a fulminarte con la mirada. Vale, ok, o sea, uff. Aquí es territorio, vale, sí. Es al otro lado, me he estacionado mal. Pegamos marcha. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Dios! Vale, ok. Y vamos a cargarnos sus coches, no esta tartana. Vale, es que. Uy. ¿Cómo se mete? ¿Cómo habíamos metido la otra vez retro? Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Pues entonces, ¿cómo metimos? A ver. La otra vez metimos retro. Ahí, ¿no? No, entonces tampoco. Segunda, tercero, neutro. A ver. Uy. Ahí está. Vale. Ok. Sí, es con cuadrado, loco. Le das dos veces al cuadrado y hace eso. Vale, regresamos. Si me dejas cambiar fuera el éxito. Conduce con cuidado, no queremos llamar la atención. Vale, aquí, ahí estamos, perfecto. Ahí estamos, estoy aprendiendo a conducir, me cago en todo. Es que no me he dado cuenta, he estado cambiando todo esto así porque sí. Y es que en la parte derecha te dice si vas en 1 o 2 y en retro luego. Vale, ok. Recién me doy cuenta de eso. Perfecto, gracias. Gente que no avisa. Vamos, por aquí. Tendrás que colarte y destrozar los coches. Dejarles un mensaje. Tranquilo, yo tengo experiencia como asesino.
metan un tiro. También tengo experiencia para cagarla de una manera increíble. Así que con cuidadito. Sigue. Ahora no hagas ruido. Ah, tengo que mantener apretado. Ostras. Esto va a estar difícil. Ah, no. ¿Qué ha pasado? Antes no me lo dejó. Sí, ya sé. A ver, o sea, claro que es lo que iba a hacer, pero no me ha dejado antes. Lo voy a cargar por esta zona B. Perfecto. Lo tengo. ¿Pongo cubierto? Vale, círculo. A tomar por saco. Vale. Dormido. Pendejo. ¿Te imaginas? Antes un bate era la hostia, güey. Vamos a ver esos coches. Coge el bate y guíate a palos. El bate, vale. Oh. Tengo una pistola. Pero también podemos. ¡El bate! A tomar por saco todo. Uy. Toma. Uy. Toma. Vale, permiso. Toma, ahí está. Toma, a tomar por saco el auto. Uy. Aléjate del coche. Vale. Uy, desgraciado. Toma. Tomar por saco. ¿Cómo te atreves a golpearme? Si es que... Calla, que esto me lo va a cargar a palo. A palo. El vidrio, que les cuesta más. En esta época el vidrio era lo más valioso. Toma, a tomar por saco. Y esto también. Vale, ok. Si me deja sacar el cóctel. Ya. No me deja sacar el cóctel. A ver. Ah, bueno, pues ahí. Mania. Pues que irreal lanzar eso así. Al igual que el resto del barrio. Bueno, pues vámonos. Ahora sí, echando leches. Vale, este también, que se vaya a la mierda. Toma. Y aquí. ¿Cómo sabes que es su coche? Si no me caes bien y tienes un buen coche, seguro que sé dónde lo guardas. Vale, Uy. Vale. Hasta que me adapte a los controles, todo está bien. Yo lo veo bien. Venid. Subid. Ve directo a la puerta. Salgamos de aquí antes de que llegue la pasma. Permiso, coche tu madre. Ay. ¡Le hemos cagado! ¡A que duele! ¡La hemos cagado, señores! ¡La hemos cagado! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Permiso! ¡Ahí estamos! ¡Vale! Yo le meto tercera, cuarta, quinta y... Esto... ¿Qué hacemos? Quemar rueda y despistarlos lo antes posible. Ahora están que trinan, pero mejor no cabrearlos aún más. Uy. ¿Quieres ir al talego? ¡Dale! No. Yo lo que quería era retroceder porque no me dejaba... Un basurero me intermitía. Vale, tercera, cuarta. La tercera es la más veloz. Vale, ok. Vale. Esos desgraciados, güey. What the fuck? Permiso. Cuidado. Uy, Dios. Bloqueo. Bloqueame esta. Perra desgraciada. Hasta luego.
Vale, ahí estamos, ahí estamos. Con el taxi era más fácil, camuflarse y todo. Tenemos un auto de color y poco más. Los hemos perdido. Que no nos vean hasta que se rindan. Vale, recto y aquí giramos. Permiso, señora. Vale. Ok, tremenda vuelta que le hemos dado. Estamos a salvo. Casi. Vale, vale, por aquí, por aquí. Permiso, señor, señor, señora. Usted callado, señor. Pues. Todo en orden. Volvamos a ver al jefe. Madre mía, así se pierde a la policía de fácil. Facilito. Conduce con cuidado, no queremos llamar la atención. Sí, sí, que sí, que sí, que sí. Algunos de a pie, pero Morelo tiene al jefe en el bolsillo. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Me gustó el qué? Acabar con ese tipo. Robar el coche de Dino. ¿Te gustó? Sí. El cambio de... No hay nada como la primera vez, Tom. Es insuperable. ¿Qué piensas de esta vida? ¿Te va? ¿A qué viene eso? Se me ha dado mal. Es una pregunta. Oye, esto de conducir se me está dando pésimo. Dudo mucho que y con marchas, peor. Destrozar coches en los apartamentos. Hay días más ajetreados que otros. Y ya has visto más que yo en su momento. ¿Nunca has zurrado a los amigos de Dino y le has robado el coche? Nah, se fijaron en mí tras virlar algunos coches. Madre mía, qué derrape, qué derrape. No solté prenda. Al poco tiempo ya estaba al otro lado de la barra de cháchara con Vincenzo. Y 10 años más tarde, aquí sigo. Aunque ahora llevo traje y Vinny es un viejo cascarrabias. Se recuerda que para formar parte de una familia necesitabas más... Hasta el puente, me he saltado el puente. Un tío. Me cago. A veces es así. Cuando trincan a un primo... ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ya, ya. ...cuyo padre es un viejo amigo del Don. En esos casos, cuando estás empezando, se fían más de ti, pero somos muchos los que venimos de la calle. ¿Qué te parece si vamos a ver al jefe y después nos echamos unos tragos? Sí. No tengo planes, así que... Claro que tienes planes. Ahora mismo el plan es emborrachar tanto a Vinny que Luigi tenga que echarlo a escobazos. Me apunto a lo que sea. Vale, ok. Uf, me he confundido feísimo. Una horrible, he dado vueltas ahí. No sabía dónde estaba. ¡Permiso! Permiso, coche tu madre. Ahí estamos, perfecto. Ya somos mafiosos de verdad. Madre mía, a ver. Despistad. Vámonos a tomar por saco. No se ha visto. Corred. Tercera, metemos tercera. Déjalos atrás. Vale, permiso. Uy. Vale, permiso. Hasta luego. ¡Ah! Que si yo no sé retroceder, tú tampoco. Hasta luego. Madre mía, los bots de hoy en día. Hay que despistar a esos capullos. Sí. Tú hazme. Se han chocado. Con cuidado. Todavía los buscan. Cuidado. Vale. Uy, así, cuidado. Cuidado, ese hijo del mal. Uy, viene otro por ahí. Uy, es que lo peor es que frenas a tope y te toca cambiar las marchas. Ostras, que es un realismo flipante. Esto del conducir. Conducir es otro nivel, Maribel. Esta conducción. Muy difícil. Para mí. Suspende la búsqueda. Repito, retirada. Regresen a su patrulla.
os di. Abandonado. No la... O sea, lo cambiamos por uno mejor, tío. Este es mejor. ¿Mejor dices con una ventana rota? El aire fresco no hace daño. Está mejorado, tranquilo, tranquilo. Tranquilo y no hagas lío. Vale, le seguimos a este... Este pavo aquí... Punteado por bueno, más. Sí. Jefe. Ya está. ¿Problemas? Ninguno importante, señor Sabine. Bien, bien, sentados. ¿Visteis a Morelos? No. Pero se va a cabrear cuando le digan lo que ha pasado. Se pasará semanas sin poder mantener la calma. ¿Veis? Esa es la diferencia entre Morelo y yo. Soy un hombre de negocios. Siempre uso esto. Las decisiones que tomo son por el bien del negocio y de mi gente. Pero Morelo es visceral y su ira le nubla la mente. Cuando se cabrea, se vuelve estúpido. No tiene nada de qué preocuparse con Tommy. Ha estado a la altura en todo momento. Me alegra saberlo. Mi negocio está creciendo. Me vendrías muy bien para ayudar en el bar. Hacer algunos recados y encargarse de que las facturas se paguen. ¿Qué dices? Sería un honor, señor. Bien. Bien. Polly y Sam confían en ti. Pero tienes que entender que hay algunas reglas, así que presta atención. Primero, nada de palabrotas. Nuestro léxico es muy rico. E ir por ahí soltando joder o mierda es de ignorantes y bajos. Segundo, no trabajamos con drogas duras. No quiero adictos en este barrio. Si Morelo quiere intoxicar a los suyos, allá él. Por último, no te metas en líos con la policía. Ok, ok, ok. Tenemos algunos en nómina. Pero si te pasas de la raya, el resto irá por ti. ¿Entiendes? Sí, señor Salire. Solo te voy a pedir una cosa más, Tommy. Que me quieres pedir. Sam no están aquí porque sean fuertes. Hay tipos mucho más duros que esos dos. Y Frank tampoco está aquí porque sea listo. Aunque es un artista con los números. Todos los hombres que están aquí. Tengo un talento. Están aquí porque tienen lo único que me importa. Lo único que debería importarnos. ¿Sabes lo que es? Mentalidad de tiburón. Lealtad. Eso es. Quédate conmigo y tendrás una vida por todo lo alto. Pero traiciona mi confianza y... Don Salieri, no tendrá que preocuparse por mí. Muy bien. Bienvenido a la familia. Estás. Excelente. Tengo hambre. ¿Y esto? Luigi, comamos. Bienvenido. Pues bueno, ahora somos los conductores. Su hija Sara Maroni. Fua. Capítulo completado. Así funciona esta ciudad. Fua. Brutal. A ver que cargue. Pues bueno, aquí vamos a dejar este episodio de hoy. Nos quedamos en el capítulo rutina, no sé cuántito. A ver si me... ¡Cállate, de los chicos! Déjame despedir el... Empecé a creer que aquella vida con la banda de Salieri no acabaría conmigo. Ok, aquí dejamos este capítulo de hoy. Suscribiros, denle like. Ha estado bastante intenso. Y sobre todo esto de la... Esto es nuevo para mí. Conducir con marchas en un videojuego es otro nivel, Maribel. Sobre todo el hecho de dar retro. Ya de por sí en GTA se me da mal. Imagínate,
cambiar de repente una marcha, darle retro, no, cagado. Así que bueno, en fin, suscribíos, de like, ya, hasta luego. No sabía.